Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosegad, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPBank, empieza ahora a forjar tu camino. En CPBank te brindamos una educación de calidad. Largas colas se registraron esta mañana en los vacunatorios de Tarapoto. Hoy empezó la vacunación a los menores de 12 a 17 años. Estudiantes de algunas instituciones educativas llegaron uniformados en compañía de sus padres hasta la ciudad universitaria. Padres y madres de familia que acompañaron a sus hijos para ser vacunados contra la COVID-19 se mostraron contentos. Dijeron que pronto estarán listos para regresar a las clases semipresenciales. Director de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto señaló que someterán a votación para que los padres de familia determinen si luego de completar las dos dosis, sus hijos iniciarán las clases semipresenciales. Dijo que el 25% de los estudiantes del plantel no tienen acceso a clases desde marzo del año 2020. Sujeto ebrio intenta agredir a otra persona con réplica de arma de fuego y un machete. Sucedió el fin de semana largo en el Jirón Sinchi Rock en la banda de Chilcayo. Policía y serenos también intervinieron a pandilleros que decían ser parte de Universitario de Deportes. Motocarrista que fue obligado a realizar ejercicios físicos la semana pasada por las juntas vecinales del sector Las Flores y Prolongación Alerta en Tarapoto, aseguró que no es una persona de mal vivir, como los indicaron. Esa noche hizo una carrera a un joven que le ofreció pagar 30 soles y le esperaba después de consumir estupefacientes. Esta mañana se registró un incendio en vivienda ubicada por la nueva vía de evitamiento. La misma terminó seriamente afectada. En dicho lugar guardaban vehículos y llantas. Bomberos llegaron hasta la zona para controlar el fuego. Transportistas anuncian huelga indefinida para este 8 de noviembre. Bajo el lema "Queremos volver al colegio, por eso nos vacunamos", adolescentes recibieron la dosis contra la COVID-19. El ejemplo lo dio un niño de 12 años que al inicio tuvo temor, pero luego señaló que quiere estar sano y regresar a clases. Poblador terminó con posibles fracturas en el tobillo y el pie luego de ser aplastado por su propia motocicleta. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosegad, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPBank, empieza ahora a forjar tu camino. En CPBank te brindamos una educación de calidad.